La pilota que va a rodar en el mini la va a poner en movimiento el Villarreal, Fran. El Villarreal que atacará a la derecha de las imágenes de los espectadores, como siempre, como es habitual. Entiendo que habrá ganado el sorteo de campos el capitán del Villarreal B y el Alcoyano, que jugará con su indumentaria habitual. Así es, el Villarreal que va a posar la pilota en movimiento, está preparado para saltar al terreno de juego, para posar la pilota en movimiento el jugador del Villarreal. Está concretamente Mario, al seu costat està Dalmau, els dos davanters, dos homes en referència, perquè recordem que Darío està jugant per darrere dels dos davanters, habitualment, també se deixa caure en banda, però inicialment és un debut en dos davanters i un mitja punta, per dir-ho d'alguna manera. Ha encontrado su hueco Darío Poveda en ese medio centro ofensivo, hay una gran competencia en la delantera y Miguel Álvarez la ha colocado ahí y la verdad es que se encuentra a gusto. Bueno, pues arranca el partido. La pilota que la posa el Villarreal Club de Fútbol. Este Villarreal que todas las semanas presenta novedades, ya que es difícil por esas semanas seguidas el 11 titular y no en una o dos demarcaciones, sino más. Pero bueno, son las diferentes circunstancias que comporten a tindre jugadores jóvenes en la pedrera del Villarreal Club de Fútbol. La pilota la té Pau. Pau que va a disarla para Roger, que hoy torna està a fer parella amb Pau en el centre de la defensa, ahí està Pau, la puja el de Villarreal, anem a veure per aquí, la vol col·locar, vol canviar d'orientació, buscant a Miguelón, però ahí no havia pujat Miguelón, la pilota se'n va directament fora, el Club Deportiu Alcoyano en una línia també defensiva de 4, físicament se li nota que és un equip important el Alcoyano. Recordamos las ausencias del Villarreal B, hasta 7, el futbolista no estarán con el equipo de Miguel Álvarez, Joan Femenías, Diego Fuoli, Juan Ibiza, Leo Suárez lesionado, Ramiro Guerra con gripe en casa, con el primer equipo estuvo Raba ayer en el Vito Villamán de Sevilla, Morlanes que jugó ayer ese último partido de la Copa Atlántico con España Sub-19 ante Japón, y tampoco está Genís, que ha sido traspasado al Real Club Deportivo Español. Desde aquí le mandamos un saludo y un fuerte abrazo de toda la plantilla del Villarreal B, que me lo han pedido que se lo diga, y desde aquí pues nos sumamos, ¿no?, a ese saludo y a ese abrazo a Ginís. Queda dit, la pilota sí espera al Club Deportivo Alcoyano, que intenta jugar desde darrere, ahí te galas la pilota, jugador de la Vall d'Uxó, y que va a estar en la pedrera del Villarreal Club de Fútbol, es decir, que esa casa está a no res, a pocos kilómetros de así. Seguro que habrá pedido un permiso especial para quedarse hoy. La pilota que la juga el Club Deportivo Alcoyano, que intenta posarle la iniciativa al partit. Va arribar el balón al mig del camp per a que el tingui López Silva. López Silva canvia bé d'orientació el joc. Atenció, el balón que pot arribar ahí per a Lino. Lino pot provar el llançament des de molt lluny. El balón ha eixit pegat al pal, però vigilat ahí atentament per el capità del Villarreal, Ander Cantero. No llegan malas noticias desde Elda, porque ha marcado el Dense, el Dense 1, Villarreal C0. Minuto 16 de partido. Y así la pilota que la juga el Villarreal, la té Mario, anem a veure Mario, la disa per a Xuca, no, la aguanta Mario. Mario va a venir a banda per a l'aparició de Quintilla, que avui juga per el lateral esquerrallava Quintilla, anem a veure, la pot jugar de primeres, ahir la volia jugar per a Dalmau, no ha pogut tornar-hi la pilota, la trau l'Alcoyano, la pot recuperar, no ho ha pogut fer ahir Darío, però juga des darrere Galas, Galas que busca Navarro en el costat esquerre, altre de les novetats del conjunt a la